Okay, sí. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches para todos. Saludamos a todos los presentes que participan de esta celebración aquí en nuestra iglesia, San Rafael Arcángel, y también a todos aquellos que nos sintonizan a través de Guanevisión, Canal 8, Canal Popular. A todos. Agradecemos este ejercicio que hacemos de fe en conexión con Dios en este día tan especial en el que celebramos obviamente la conversión de San Pablo Apóstol. Un día muy único y muy trascendente para nuestra identidad cristiana. Así que los invito para que desde ya empecemos a hacer nuestra intención, nuestro ofrecimiento, nuestra petición en silencio. Pensemos por qué o por quién hemos venido a orar. Y juntamente con todas sus intenciones, todas aquellas que rebosan sus corazones, incluso aquellas que sin conocer son importantes, le pedimos al buen Dios que las escuche y las atienda. También, por supuesto, agradecemos a Dios por este tiempo de gracia que tuvo nuestro querido Padre Alejo, que ya mañana se vincula de nuevo a sus quehaceres pastorales y continúa con nuestra celebración diaria, presidiendo obviamente el misterio de la fe con su buena predicación. Los invito para que nos sentemos y escuchemos las intenciones comunitarias de todos aquellos oferentes fieles de nuestra querida comunidad. En acción de gracias a Dios por la vida de todos aquellos que celebran hoy su cumpleaños. Diana Carolina García Trujillo, Marian Sofía Gómez Borges, Blanca Martínez, Padre José Ángel Anaya Estrada en Estados Unidos, Nelson Enrique Luna Guerrero, Paula Stephanie Rincón Arenas, Marta Herrera, Gloria Consuelo Gómez Valencia, Sandra Milena Sarmiento, Miriam Soneide, Castiblanco Gutiérrez, Castiblanco Rodríguez, Ofelia Rueda Viuda de Vázquez, Fabián Yesid Quintero Padilla, Graciela Burgos Barajas, Amy Fernanda Piñeres Estupiñán. Que Dios Todopoderoso a ellos les conceda la gracia de obtener en este día de su natalicio la gracia, por supuesto, de una buena y larga vida en compañía de todos los suyos. También elevamos a Dios nuestra acción de gracias por todas las diversas intenciones. En primer lugar, por la salud de Dari Rodríguez y su bebé, por bendiciones recibidas para Tránsito Parra Jaimes, por bendiciones recibidas para la familia Delgado Niño, por la recuperación de Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia. En acción de gracias a la Virgen de Guadalupe y al Señor de los Milagros por la salud de Alberto Medina Barajas.
en acción de gracias al Divino Niño y al Señor de la Misericordia por favores recibidos para Gabriela Carvajal. En acción de gracias al Señor de la Misericordia por bendiciones laborales de Jaime Tobar Amador. En acción de gracias al Divino Niño por favores recibidos para la familia Peña Camacho. En acción de gracias a la Virgen de Chiquinquirá por la salud de los hermanos Caro Carrillo. En acción de gracias al Espíritu Santo por bendiciones recibidas para la familia Martínez Cámaro. En acción de gracias a María Santísima por favores recibidos para la familia Martínez Cámaro. En acción de gracias al Divino Niño por bendiciones recibidas para Sandra Paola Prada. En acción de gracias al Señor de Monserrate por bendiciones recibidas para Cecilia Pedraza. En acción de gracias a la Santísima Virgen por el viaje de Teresa Bueno Correa. Entre otras intenciones, le pedimos a nuestro Señor, Rey de Reyes, Médico de la Vida, que otorgue y conceda la salud a tantos enfermos, especialmente a los que pertenecen a la familia Bonilla Ortega, a la familia Miranda González, de Nubia Herrera, de Zaida María Hernández, Luis Jesús Jaimes Maldonado, Luz Estela Gómez Luengas, Daisy Palomino, María José, Jennifer y José Miguel Abril, Nelcy Rincón Ramírez, la familia Rincón Cuevas, Gilberto González Cortés, Carlos Vargas de Pereira, en Pereira, por la salud y el éxito en la cirugía de Freddy Sainz Rodríguez, por la salud y el éxito en el tratamiento de Nancy Lozano Carrascal, al Señor de los Milagros por la salud de Ezequiel Miranda, a la Santísima Trinidad por la salud de Diego Eduardo Ríos Jaimes, al Señor de los Milagros y a la Virgen Milagrosa por la salud de la familia Barajas Medina, al Santísimo Sacramento por la salud de Celina Jaimes Jaimes, a la Virgen de la Salud por la salud de Beatriz Báez de Niño, por la salud y protección de la familia Amado Castañeda, la familia Vuelvas Amado, la familia Amado Quintero, por la salud y prosperidad de los directivos y empleados de FAO Distribuciones. Pedimos también por bendiciones académicas para David Alexander y Paula Milena Vuelvas Amado, por bendiciones en la apertura del Colegio Gimnasio Pedagógico Arcoíris, a Santa Lucía por la salud de María del Carmen Villamil, a Jesús Eucaristía por éxitos académicos de Nicolás Fabián Tarazona Ojeda. Oramos por todas las almas del purgatorio, intención de Juliana Naranjo, Lady López, Ángel Hernández, Hilda Carrillo, Claudia Joana Robles, Rosa María Hernández. Y por supuesto, por todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos, para que Dios les otorgue a ellos la salvación. Por el eterno descanso de Pablito Hernández Delgado, en su primer día. Daniel Orduz Quintero, primer día. Luis Eduardo Peñuela Zapata, Jaime Sandoval, Flaminio Gamboa, José Pastor Carreño Hernández, Robinson Quintero Pinzón, Adán León Parra, Samuel Pinilla, Aníbal Sandoval Barrios, Lupe Buitrago de Montañez, Libardo Jerez Monsalve, Catalina Martínez Salamanca, Oliverio Salamanca Sánchez, Ana Rosa Flores Castellanos, María Elvia Ferreira de Barajas, Crisóstomo Barajas Rodríguez, Elsie Damelo Villamil, Josefina Bermúdez Suárez, Blanca Emma Rubiano, Pedro Pablo García Valencia, Hermes Antonio García Gómez, Herminia Jaimes, María Antonia Jurado, Teófilo Niño, Fidelina Ríos, Alcides Caro, Carmelina Carrillo, Pedro Gómez, Diego Alexander Tapias García, Jairo Gómez Beltrán, Teresa de Jesús Rubiano Díaz, Matilde Orduz Barrera, Cecilia Niño de Delgado, Hernando Herrera Rojas, Elvira León de Rojas, Ramiro Suárez Luna, Luis Antonio Matajira Ortiz, Nubia María Dueñas de Mendoza, Berta Duarte Calderón, Luis Hernando Martínez, Edgar Carvajal Zúñiga, Rodolfo Carvajal Pérez, Eduardo Acero Fuentes,
Julieta Fuentes Serrano, Alonso Almeida Poveda, Gonzalo Hernán Delgado Chaparro, Arístides Oviedo Silva, Héctor Torres Muñoz, Jaime Villanueva, Edinson Steven Peña, Josefina Lema, Roberto Moreno Flores, Miguel Antonio Peña Páez, María del Carmen Viviescas, Teresa Reyes de Peña, Olga Lucía Carvajal y Luis Antonio Carvajal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, con humildad y sencillez, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros por nuestros pecados. Un cristiano que no vive su proceso de conversión no es cristiano sincero. Por eso, sabiendo que no somos los mejores, presentémosle a Dios eso tan defectuoso y recibamos de Él su misericordia, su paz y su perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros piedad, Señor. Cuando uno vive un proceso de conversión como el de San Pablo, los frutos quedan para la evangelización, para el crecimiento de la familia, para la proyección de los sueños. San Pablo escribió 13 cartas, 13 preciosas cartas que hoy son fundamentos de nuestra iglesia. Por eso, damos gloria a Dios por la vida de este hombre que asimiló su vida en santidad de una manera increíble. Digamos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que adoctrinaste el mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes celebramos hoy su conversión que marchemos hacia ti gracias a su ejemplo y seamos testigos de tu verdad para el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la amabilidad de sentarse y escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad.
Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor y con vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenado a hombres y mujeres. Y son testigos de esto el último y el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y fui allí para traer y me dieron presos a Jerusalén a encontrarse en los que castigaran. Pero en el viaje cerca de Damasco, hacia mediodía, de repente, una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús de Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, sigue hasta Damasco y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser un testigo ante todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que, por la invocación de su nombre, lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero a proclamar el Evangelio. Id al mundo entero a proclamar el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero a proclamar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero a proclamar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse, queridos hermanos. Este día es muy especial porque es un día bastante extraño en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica. Si se me permite, lo voy a hacer como introducción, de tal manera que aprendamos y construyamos este principio que nos ayudará obviamente a entender la dirección y el sentido de esta celebración tan importante.
En la Iglesia Católica, siempre que celebramos a un santo, celebramos por lo general el día en el que muere, porque para nosotros ese día es el día de su resurrección. Entonces, todos los santos que nosotros tenemos, que son obviamente patronos, que son consejeros, que son orientadores, que son apoyo de nuestra vida, todos ellos en su celebración concuerdan obviamente en la mayoría de los detalles con el día en el que fallecieron. Ahora, solamente hay cuatro fiestas de cuatro santos que no concuerdan, por supuesto, con el día de la muerte, sino que hay un agregado adicional con el día de su nacimiento. Y voy a empezar de manera cronológica para que de alguna u otra forma lo podamos aprender. Primero, el primer día de nacimiento que celebramos en la iglesia es el 8 de septiembre, el día en que una mujer sin igual, la más grande entre todas las doncellas, encarnó en sus entrañas al mismísimo Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿El nacimiento de quién? Pues de la Virgen María. Luego celebramos nosotros, el 24 de junio, el nacimiento de un varón, hijo de Zacarías e Isabel, primo, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, que terminó siendo el precursor del plan de salvación, con una predicación bastante ríspida y bastante interesante, fuerte con el tema del pecado. Estamos hablando de San Juan Bautista. Tercer nacimiento, lo sabemos nosotros, 25 de diciembre, solsticio de invierno, momento en el que Dios invisible se hace visible, en el que la palabra de Dios se encarna. ¿Nacimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto nacimiento, escúchenlo bien, hoy, 25 de enero, un nacimiento extraordinario, un nacimiento espiritual de un hombre que con su vida cambió la manera de trabajar en la iglesia. ¿Quién? San Pablo Apóstol, apóstol de los gentiles. Así que no es una fiesta como ninguna otra, es realmente una fiesta de mucha importancia, porque ya de por sí está reclamando a nosotros un punto, y quizás sea ese el más importante, y es, lo hemos dicho desde el inicio, que nuestro proceso de conversión es importante para Dios. Si usted pertenece a la Iglesia Católica que peregrina en la tierra, tiene que mostrar con signos visibles de palabras y acciones que está haciendo lo mejor de sí para agradar a Dios en todo. Entonces, quiero centrarme de manera muy rápida con algunos pasos que nos van a servir para vivir el ejemplo de San Pablo, que obviamente proyecta cómo podemos también trabajar con nuestra propia conversión. Entonces, permítanme empezar a partir de la lectura que hemos hecho en el día de hoy de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículos del 1 al 22. Entonces, primer paso para vivir la conversión a ejemplo de San Pablo: reconocer el pecado sin culpabilizar a los demás ni victimizarnos nosotros. ¿Qué significa esto? Pues que lo primero que hay que hacer para superar cualquier problemática es que usted sea consciente de lo que está haciendo mal. Si usted no hace eso, no se puede hacer nada. Muchas personas se acercan y me dicen: padre, le pido que me ayude mucho porque mi hijo está sumido en la drogadicción, está sumido seguramente en alguna situación de vicio en relación con los juegos o en alguna situación también particular de infidelidad donde por supuesto no cumple con su matrimonio. La pregunta es, ¿y él es consciente de su problemática? ¿Él acepta que eso está mal? No, padre, entonces no se puede hacer nada. Porque el primer paso, según la psicología y según la palabra de Dios, es ese: que usted reconozca cuál es su falla, cuál es su error, cuál es su defecto, cuál es su pecado. Sin eso no se puede hacer nada más. Por más oración que uno haga, así uno le saque obviamente el tiempo a trasnochar y viva todas las celebraciones con mucha devoción, requiere uno la fuerza que solamente tiene la libertad de la persona que requiere la conversión. Bien, primer punto, San Pablo lo hizo así. Por eso San Pablo dijo: yo me dirigía hacia Damasco y quería hacer obviamente allí la reunión de todos los cristianos para deportarlos a Jerusalén y ajusticiarlos. Mea culpa, ese fue mi error. Iba obviamente con la intención de querer asesinar a muchos por no cumplir la ley de Moisés según mi religión judía. Primer paso. Segundo paso es: cambie
de orientación en relación con su proyecto de vida. Uno tiene que empezar a hacer pequeños cambios. Si uno vive un proceso de conversión, tiene que empezar a efectuar pequeños movimientos que ayuden a entender que estamos viviendo de una manera completamente distinta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, digo, padre, tengo un problema bastante fuerte en relación con el manejo del celular, que me ha tenido obviamente complicado muchas cosas en relación con los actos de mi propia pureza o en relación con el manejo de mi propio matrimonio, ¿qué me recomienda? Pequeños cambios, cambio de dirección. ¿Qué hay que hacer? Pues primero, trate en lo posible de nunca quedarse solo, ni encerrado, ni a solas. En lo posible, por supuesto, entonces, siempre acompañado, tratando de estar integrado a un grupo de personas y haciendo cosas. La única forma para cambiar un defecto es cambiar de hábitos. Si usted está mucho tiempo solo, como dicen algunos, desparchado, sin hacer nada, pues el pecado va a terminar volviéndose hábito y se vive arraigando en nuestro ser. Pero si usted ya sabe cuál es su problema, cambie, modere nuevos hábitos, póngase nuevas tareas, complíquese la vida y empiece a hacer nuevas cosas. Y créame, eso empieza a funcionar. Por eso cuando usted vaya al psicólogo, pues entre los amigos que tengo, las principales recomendaciones son: haga ejercicio, matricule un curso, intégrese en un grupo social, participe en algún grupo apostólico, pero no se quede en la casa, solo, ni encerrado, ni a solas. Valga la redundancia. Tercer ejemplo, tercer paso, humildad, para reconocer que quien nos mantiene en un punto de negatividad es nuestro bendito orgullo. Miren este detalle tan bonito. Saulo significa el que es venerable. ¿Y cómo se le llamó después a Saulo después de la conversión? Pablo, que significa el pequeño. Es decir, que si usted quiere convertirse, tiene que hacer ese paso. Dejar su orgullo en el que usted cree que lo que está haciendo está bien, a usted nadie le puede decir nada, nadie le puede rezongar por ninguna razón, déjeme, esa es mi vida, o no se meta, no sea sapo. Si usted no deja el orgullo, no puede cambiar. Tiene que hacerse pequeño para que Dios pueda hacer su obra, si no, no se puede. Saulo le tocó cambiarse de nombre, el venerable, el grande, el majestuoso, el increíble, a llamarse ahora el pequeño, necesitado de Dios, y solamente con él podía cambiar. Quinto, a ver si voy en orden. Busque ayuda. Siempre es importante buscar ayuda. ¿A quién buscó Saulo? A ver si estuvimos atentos a la lectura. A un señor que se llama Ananías. ¿Sabe qué significa Ananías? En hebreo significa Dios es piadoso, Dios se apiada, Dios ayuda. ¿Y cómo ayuda a Dios? Pues con un tercero, con otra persona. Si usted tiene problemas, ¿qué hay que hacer? Hermano, busque ayuda con su familia, con sus amigos, con sus conocidos. Si es muy difícil, ayuda profesional, ayuda espiritual, pero busque ayuda. San Pablo le tocó, llegó ciego y un hombre le ayudó obviamente a empezar a ver y a entender qué significaba su proceso de conversión. Uno solo no puede, por eso necesitamos obviamente de alguien que nos indique incluso qué tenemos que hacer, porque a veces la voluntad nuestra no nos ayuda mucho a procesar. Y finalmente y último, lava tus pecados. Es decir, bautízate, renuévate, transfórmate. Cuando termina el diálogo con Ananías, Saulo se bautiza, y es quizás aquí el centro fundamental. Como diría alguien, que se note que hay un cambio. Empecemos obviamente a actuar distinto y que los demás sientan que la cosa va en serio. Mejor dicho, la mejor escena y la mejor palabra del texto del Evangelio también es levántate, levántate. A mí una vez un amigo sacerdote me enseñó que el hombre más santo, la mujer más santa, no es el que nunca peca, el que nunca cae, sino el que pecando es consciente de eso y se levanta. El que cayendo, todas las veces que cae, se pone de pie. Y eso es lo que hay que hacer. Levántese, deje de quejarse, porque ya obviamente vivió una vida triste, y empiece a ser otra persona, distinta y nueva, que Dios siempre va a darle la oportunidad para poder transformar toda su propia experiencia fundamental. Así pues, queridos hermanos, muchas gracias.
Quedémonos con esos detalles a ver cómo nos funcionan. Primer detalle importante, hoy celebramos el nacimiento espiritual de un hombre que fecundó a la iglesia con grandes enseñanzas. Gracias a su conversión, hoy la iglesia católica tiene 13 pilares hermosos que son las cartas paulinas. Segundo, ustedes y yo también tenemos que vivir la conversión, así que recuerden los pasos por lo menos, porque son los que relata obviamente Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Primero, reconoce tu propio pecado sin echarle culpas a la sociedad, a la política, a la religión. Sea consciente de cuál es su error y empiece a cambiar. Segundo, cambie de dirección, cambie de actividad y empiece a hacer otras cosas para que su cabeza termine pensando en otra cosa distinta a lo que ya termina haciendo siempre mal. Tercero, sea siempre humilde, sencillo, considerado. Cuarto, trate en lo posible de buscar ayuda. Y quinto y último, trate siempre de levantarse y no se quede en la condición en la que está. Que no hay nada más triste que un converso que se queda en el tierrero y en lo fondo de la fosa. Que Dios nos ayude y nos ayude a entender nuestro propio proceso de conversión, así sea. Los invito para que cierren sus ojos en este momento. Y los invito para que pensemos en cuál es nuestro pecado más grande, la equivocación más terrible, el trauma más nocivo. Pensemos en eso. Y pidámosle hoy a la gracia de Dios para que nos ayude a solventarlo, a solucionarlo, a sortearlo, a ser capaces de salir bien librados y ser mejores personas. Por eso, Señor Jesús, en este día tan especial en que celebramos la conversión del apóstol San Pablo, también nosotros queremos trabajar en nuestro propio proceso de conversión. Y te pedimos que nos permitas entender que necesitamos tres condiciones para poder cambiar. Primero, tu ayuda misericordiosa y siempre fiel, porque sin ti nada lo podemos y contigo todo es más fácil y sencillo. Tiende nuestra mano, protégenos y acompáñanos, asístenos con tu gracia y danos todos los dones necesarios para poder entender qué hacer con esta situación que nos tiene tan mal, que nos destruye y que nos acaba. En segundo lugar, Señor, concédenos las personas necesarias, importantes, pero también inteligentes, audaces, astutas, para que puedan aconsejarnos y orientarnos a salir de lo que estamos haciendo mal. Aparta de nosotros a tantas personas que simplemente se acomodan en nuestro pecado, que aplauden nuestros errores y simplemente nos potencian y nos invitan a seguir haciendo las cosas mal. Y trae a nuestra vida buenos familiares, buenos amigos, buenos profesionales que nos ayuden a crecer, a transformar nuestra vida y a ser mejores. Y finalmente, Señor, danos la fuerza de voluntad, porque sin nuestra propia libertad no podemos hacer nada. Así que danos las ganas de cambiar, el entusiasmo necesario para sentir que así no podemos seguir viviendo, el deseo profundo de sentir que no estamos viviendo como tiene que ser, para que sintiendo ese arraigo dentro de nosotros por la fuerza del Espíritu Santo, podamos llevar los procesos justos de nuestra reparación y agradarte en todo, Señor. Amén. Alzando nuestras manos.
aquel que con su vida mis pecados perdonó. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar estos divinos misterios te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo derrame en nosotros aquella luz de la fe que siempre resplandeció en el apóstol San Pablo para poder vivir nuestro proceso de conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Señor, nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que por medio de tus santos apóstoles lo cuidas con protección continua para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que ellos lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo dio a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos tus hijos que celebran hoy también el día de su nacimiento, para que sean colmados de gracia y bendición y puedan celebrar siempre la vida contigo a tu lado. Diana Carolina García Trujillo, Marian Sofía Gómez Borges, Blanca Martínez, Padre José Ángel Anaya Estrada, Nelson Enrique Luna Guerrero, Paula Estefaní Rincón Arenas, Marta Herrera, Gloria Consuelo Gómez Valencia, Sandra Milena Sarmiento, Miriam Soneidi Castiblanco Rodríguez, Ofelia Rueda, viuda de Vázquez, Fabián Yesid Quintero Padilla, Graciela Burgos Barajas, Amy Fernanda Piñeres Estupiñán. Y concede, Señor, también a todos tus hijos que te agradecen en esta Santa Eucaristía todo cuanto realmente necesitan, y haz que por ese acto de humildad y sencillez de reconocer tu obra sean también colmados infinitamente, de modo inconmensurable, por todo cuanto realmente reconocen, especialmente por Dari Rodríguez y su bebé, Tránsito Parra Jaimes, la familia Delgado Niño, Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia, Alberto Medina Barajas, Gabriela Carvajal, Jaime Tovar Amador, la familia Peña Camacho, los hermanos Caro Carrillo, la familia Martínez Cámaro, la familia Martínez Prada, Paola Prada, Sandra Paola Prada, Cecilia Pedraza, Teresa Bueno Correa. También, Señor, te imploramos juntamente con ellos por todos cuantos requieren de ti, Señor, salud, éxito, protección, fortaleza y bendición. Especialmente por la familia Bonilla Ortega, la familia Miranda González, Nubia Herrera, Zaida María Hernández, Luis Jesús Jaimes Maldonado, Luz Estela Gómez Luengas, Daisy Palomino, María José, Jennifer y José Miguel Abril, Nelcy Rincón Ramírez, la familia Rincón Cuevas, Gilberto González Cortés, Carlos Vargas en Pereira, Freddy Saiz Rodríguez, Nancy Lozano Carrascal, Ezequiel Miranda, Diego Eduardo Ríos Jaimes, la familia Barajas Medina, Celina Jaimes Jaimes, Beatriz Báez de Niño, familia Amado Castañeda, familia Vuelvas Amado, familia Amado Quintero, directivos y empleados de FAO Distribuciones, David Alexander, Paula Milena Vuelvas Amado, Colegio Gimnasio Pedagógico Arcoíris, María del Carmen Villamil, Nicolás Fabián Tarazona Ojeda. Y también, Señor, recuerda a todos tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Pablito Hernández Delgado, Daniel Orduz Quintero, Luis Eduardo Peñuela Zapata, Jaime Sandoval, Flaminio Gamboa, José Pastor Carreño Hernández, Robinson Quintero Pinzón, Adán León Parra, Samuel Pinilla, Aníbal Sandoval Barrios, Lupe Buitrago de Montañez, Libardo Jerez Monsalve, Catalina Martínez Salamanca, Oliverio Salamanca Sánchez, Ana Rosa Flores Castellanos, María Elvia Ferreira de Barajas, Crisóstomo Barajas Rodríguez, Elsie Damelo Villamil, Josefina Bermúdez Suárez, Blanca Emma Rubiano, Pedro Pablo García Valencia, Hermes Antonio García Gómez, Herminia Jaimes, María Antonia Jurado, Teófilo Niño, Fidelina Ríos, Alcides Caro, Carmelina Carrillo, Pedro Gómez, Diego Alexander Tapias García, Jairo Gómez Beltrán, Teresa de Jesús Rubiano Díaz, Matilde Orduz Barrera, Cecilia Niño de Delgado, Hernando Herrera Rojas, Elvira León de Rojas, Ramiro Suárez Luna, Luis Antonio Matajira Ortiz, Nubia María Dueñas de Mendoza, Berta Duarte Calderón,
Luis Hernando Martínez, Edgar Carvajal Zúñiga, Rodolfo Carvajal Pérez, Eduardo Acero Fuentes, Julieta Fuentes Serrano, Alfonso Almeida Poveda, Gonzalo Hernán Delgado Chaparro, Arístides Oviedo Silva, Héctor Torres Muñoz, Jaime Villanueva, Edinson Steven Peña, Josefina Lema, Roberto Moreno Flores, Miguel Antonio Peña Páez, María del Carmen Viviescas, Teresa Reyes de Peña, Olga Lucía Carvajal y Luis Antonio Carvajal. Con ellos, Señor, de todos los nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros para que así con María la Virgen Madre, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo de orar siempre sin desfallecer y pidiendo entre esas diversas intenciones el perdón de nuestros pecados, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con una venia profunda, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. De nosotros, de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Recomendaciones para recibir la Sagrada Comunión. Recuerden que la comunión solamente se distribuye en las manos. Entonces las manos las tenemos completamente limpias y de la mejor manera posible, sin llevar nada más que nuestras manos vacías. Y luego las ponemos las dos manos, a la altura del pecho y un cuarto del mismo. Solamente ten en cuenta que si eres diestro, pon la izquierda como plato y la derecha debajo de la izquierda, para que luego con el dedo índice y pulgar puedas comulgar. Si eres zurdo, entonces la mano izquierda iría debajo, la derecha sería el plato, y luego con el dedo índice y pulgar de tu mano izquierda la llevarás a tu boca. Comulgamos inmediatamente frente al sacerdote, para poder obviamente tener la comunión ahí de manera presente. No necesitamos llevarla a nuestros asientos. Y quienes no pueden comulgar, hacemos también nuestra oración de comunión espiritual. Y con el canto también dejamos que nuestro espíritu conecte con esta realidad hermosa, para un día poder recibirlo completo y totalmente a Él. Por eso, puedes seguirme mentalmente.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Señor Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos que hemos recibido
aviven en nosotros el fuego del amor que inflamó con celo infatigable al apóstol San Pablo para soportar las preocupaciones de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos pedirle excusas a la comunidad y a todos los que nos acompañan a través de los medios, ya que en el día de ayer se presentaron unos inconvenientes y pues como todo en la vida no tiene que ser perfecto, pues obviamente fue mucho más difícil la producción de la Santa Misa de la hora final de la tarde. Así que agradecemos la paciencia y agradecemos el trabajo que obviamente tienen para con esta empresa todos los que están detrás de cámaras, siempre, tras bambalinas, haciendo mucho. Hoy nos acompaña Leonardo, pero siempre hay un equipo de personas haciendo hasta lo imposible para que muchos tengamos esta participación. Así que Dios les pague por la paciencia. Oremos a la Santísima Virgen María, por ustedes, por nosotros todos, para que el Señor nos conceda esa gracia de vivir obviamente bajo el amparo maternal de esa santa mujer y podamos imitar su ejemplo para vivir también un proceso santo de conversión. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Asumiendo el proceso de conversión muy seriamente, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz semana. Es para